y alrededor de 85 pandilleros fueron capturados en los municipios de Soyapango y Mexicanos, acusados de homicidio, robo y extorsión. Además, en otro operativo en Apopa detuvieron a tres sujetos por limitación ilegal a la libre circulación. El procedimiento más amplio se desarrolló en Soyapango, en colonias donde opera una estructura criminal. El Limón, la Campanera, la colonia San Ramón, fuimos a capturar miembros de la pandilla 18, específicamente los 18 sureños TLS, que Tiny Loco Salvatrucho. A los detenidos se les acusa de extorsión, robo, organizaciones terroristas y homicidio. 11 homicidios, entre los 11 homicidios hay 8 mujeres fallecidas. Y tres hombres. En la mayoría de casos, se trata de riñas entre pandilleros. Se han hecho las ejecuciones, problemas entre ellos, básicamente. Eso es lo que arroja la investigación en este momento. ¡A la puerta! Mientras en las colonias San Leonardo y Chintú del municipio de Apopa, fueron capturados tres sujetos por limitación ilegal a la libre circulación. Además, se informó que agregarán cargos a otra persona que se encuentra recluida en un centro penal. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.